El primero que vamos a poner es el metano. Metano que tiene un carbono. Un carbono solo admite cuatro enlaces. Uno, dos, tres. Y cuatro enlaces. Y en esos cuatro enlaces va a ir un hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Esto es desarrollado. Como el metano solo tiene un carbono, no hay fórmula semidesarrollada. Entonces pongo un carbono. Un carbono con uno, dos, tres, cuatro hidrógenos. Uno, dos, tres, cuatro. Esta sería su forma condensada. Condensada. Ahora, el etano tiene dos carbonos. Tiene dos carbonos. Entonces yo pongo uno y dos y le pongo sus enlaces. En cada enlace va a ir un hidrógeno. Esta es la forma desarrollada. Bueno, como ya hice la forma desarrollada, ahora voy a hacer la fórmula semidesarrollada. Este carbono está con tres hidrógenos, porque aquí ya hay un enlace. Y este carbono está con otros tres hidrógenos, porque este es el enlace entre carbono y carbono. Entonces me va a quedar este carbono con tres hidrógenos, uno, dos y tres. Enlace. Este carbono con tres, uno, dos y tres. Entonces, cada carbono con sus tres hidrógenos, cada carbono con sus tres hidrógenos. A eso se le llama
semi desarrollada. Pero todavía la quiero hacer más chica. Y digo, pues tiene dos carbonos, uno y dos. Entonces son dos carbonos. Y esos dos carbonos están acompañados de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hidrógenos. Seis hidrógenos. Y lo puedo checar aquí. Dos carbonos y tres más tres son seis hidrógenos. Esa es una forma condensada. Si ustedes no ponen atención, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Bien. Luego tenemos al propano, propano que tiene tres carbonos. El carbono es el más importante porque de ahí surgirán los hidrógenos. Entonces, si tiene tres carbonos, es uno, dos y tres carbonos. A cada carbono le pongo sus enlaces. Y en cada enlace de los carbonos irá un hidrógeno. Ahora, forma desarrollada de expresar el propano. No hay necesidad de que yo se los encierre así. Lo hago para que se les facilite. Entonces, este carbono tiene tres hidrógenos porque aquí ya hay un enlace. Este tiene dos porque aquí ya hay un enlace. Y este tiene tres porque aquí ya hay un enlace. Entonces, ahora voy a escribir. Este carbono, que es uno, tiene uno, dos, tres hidrógenos. Si me sigo a este carbono, tiene dos, uno y dos. Un carbono con dos hidrógenos. Y si me sigo a este carbono, es un carbono
con tres hidrógenos. Un carbono con tres hidrógenos. Esa es la forma semi desarrollada. Ahora, pero yo la voy a hacer todavía más chiquita. Digo, son tres carbonos, uno, dos, tres. Tres carbonos y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hidrógenos. Y si lo quiero comprobar aquí es igual. Uno, dos, tres carbonos. Hidrógenos, tres. Y dos son cinco y tres son ocho. Y ya me quedó condensado. Las clases son para poner atención, no para estar haciendo otras cosas. Si hacen otras cosas, pues no le entienden. Y ustedes ya se van. Bien. Ahora vamos a poner al butano que tiene cuatro carbonos. Butano tiene cuatro carbonos. Son los primeros cuatro que están en estado gaseoso. Ahora, cuatro carbonos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro carbonos. Les pongo sus enlaces. En cada enlace va a ir un hidrógeno. Entonces, aquí va un hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Es como si lo hubiera yo desdoblado. Y entonces me quedó forma desarrollada. Pero ahora voy a poner más compacto y voy a indicar cada carbono cuántos hidrógenos tiene. Este carbono tiene tres hidrógenos, uno, dos y tres, porque aquí hay un enlace. Este carbono tiene dos hidrógenos. Este carbono tiene dos hidrógenos porque hay enlace y enlace. Y este carbono también tiene tres hidrógenos porque aquí hay un enlace. Entonces ahora voy a poner a cada carbono con sus hidrógenos. Y digo, este carbono. Carbono 1 con 1, 2, 3 hidrógenos.
carbono que sigue, solo con dos hidrógenos. Carbono que sigue, solo con dos hidrógenos. Y último, carbono con tres hidrógenos. Ahora, si yo lo pongo todavía más chiquito, digo, son 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo lo puedo comprobar aquí. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrógenos. 3 y 2 son 5 y 2 son 7 y 3 son 10 hidrógenos. Entonces, esta es la semidesarrollada y esta es la condensada, porque ya la hice muy pequeñita. Está sumamente pequeñita. Ahora, como estos están cortitos, los he hecho en línea recta. Los he hecho en línea recta. Pero no es necesario que los haga yo en línea recta. Por ejemplo, una cadena que tenga muchos carbonos, por comodidad, la puedo hacer así, así y así. O la puedo hacer así, 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 así. Yo puedo ir acomodando mis carbonos como yo quiera. O la puedo ir haciendo así, 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 para arriba y así. ¿Por qué? ¿Por qué la voy a hacer así como quebrada? Porque va a tener muchos carbonos. Entonces, para que no se ocupe así todo, le voy dando vueltecita porque a lo mejor no me cabe en mi libreta. O incluso, nada más la hago así y así. Yo voy acomodando los carbonos como yo quiero. ¿Me entienden eso? Sí. Siempre y cuando respete yo los enlaces. Ahora, vamos a hacer uno gigantesco para que se den cuenta. Vamos a hacer el eicosano, eicosano
que es igual a 20 carbonos. Ahora, si ustedes se atrasan, es su problema. Yo, como son 20 carbonos, lo voy a ir modificando de 5 en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, lo modifico. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya llevo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo voy a volver a modificar. 1, le voy a poner el enlace más largo. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya voy 15. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Y lo voy a volver a modificar. Ahora para arriba. 1, 2, 3, 4. Y es más, me voy a dar el lujo de que el 5 quede acá. Ya hice 20 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora le voy a poner sus ramificaciones. Aquí son 3. 1, 2, 3. Enlace. 1, 2. Enlace. 1, 2. Enlace. 1, 2. Enlace. Y enlace. 1, 2. Enlace 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 y enlace. 1 y 2. Enlace y enlace. 1, 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 2. Enlace y enlace. 1 y 2. Enlace. 1, 2 y 3. Y en cada rayita van a llevar un hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno,
hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Estas rayitas son enlaces. Entonces, en cada enlace un hidrógeno, 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 hidrógeno e hidrógeno. Es un montón. Esta fórmula se llama desarrollada. A ver, ahora, en lo que ustedes terminan, este hidrógeno tiene, este carbono tiene tres hidrógenos. Aquí hay un enlace. Este tiene dos, 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 un enlace y un enlace. Este tiene dos, este tiene dos, este carbono tiene dos, este carbono tiene dos, este carbono tiene dos, enlace, tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos, porque aquí hay un enlace, tiene dos, tiene dos, tiene dos, tiene dos el carbono, porque aquí hay un enlace, y este tiene tres. Ahora, no es necesario que los encierren en círculo. No es necesario que los encierren en círculo. Fíjense bien. Solo el primero tiene tres y el último tiene tres. De ahí en fuera tienen dos, 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 dos. Solo primero tres y último tres. Primero y último tres. ¿Ya? No es necesario que los encierren. ¿Ya terminaron? Ya. Ya, ya, ya. Entonces. Ya, profe. Voy a poner 20 carbonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve,
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 carbonos, porque no me cabían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Solamente el primero tiene 3 y el último tiene 3. El primero tiene 3 y el último tiene 3. De allí en fuera, de allí en fuera, todos tienen 2. Entonces pongo hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, a este hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2. 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 Y se volvió semidesarrollada. Semidesarrollada. ¿Ya? Yo, profe. Ya, maestra. Ahora, la condensada. Ya sé que son 20 carbonos. Entonces pongo 20 carbonos. Ay, no sale. Ahora la voy a hacer para atrás. 20 carbonos. Y ahora, ¿cuántos hidrógenos serán? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. ¿Y
Y esa es la fórmula condensada. Ahora, si yo lo quisiera checar, bueno, ya sé que son 20 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 carbonos. 20 carbonos. Ahora, ¿cuántos hidrógenos serán? 3 y 2 son 5 y 2 son 7 y 2 son 9 y 2 son 11 y 2 son 13 y 2 son 15 y 2 17 y 2 19 y 2 21 y 2 23 y 2 25 y 2 27 y 2 29 y 2 31 y 2 33 y 2 35 y 2 37 y 2 38. 38, ¿no me faltó alguno? 38. ¿O me equivoco? Ah, sí, me faltó este. 38, ah, no. No, 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 no. Todos tienen sus hidrógenos. A ver, hidrógeno, hidrógeno. Todos tienen sus hidrógenos, o me equivoqué al contar. A ver, 3 y 2 son 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 y 3, 42. Fórmula desarrollada, semidesarrollada y condensada. ¿Le entendieron? Sí. Sí, profa. Sí es. Bueno. No entró Débora. Ni Débora ni Vince. Vince entró, me vaciló y se salió. Ya va a cerrarse la clase. Nada más les estoy dando tiempo por si les faltó copiar algo. Maestra. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? ¿Al rato nos vamos a ver a las 5? Pues no están cansados.